Benvinguts a la segona entrevista de campanya al Cugatenc, que avui ens acompanya Dimitri de Franc, que és el candidat per Proposem. Començarem, com hem fet en totes les entrevistes, bueno, de fet és la segona, però ho farem en totes, parlant de com hem arribat a la situació actual, diguem, abans de parlar de propostes polítiques. Aquest mandat tu has sigut regidor no escrit, se t'ha criticat molt si retornaves l'acta o no, i volia preguntar-te, en tot aquest temps, que han sigut pràcticament 3 anys de regidor no escrit, has pensat en algun moment que era el moment de retornar l'acta? Mira, si hubiera estado en el grupo municipal, sí que me hubiera enfrentado a ese dilema y seguramente después del 27, del 1 de octubre, con lo que pasó después, yo creo que casi seguro que lo hubiera devuelto, porque no hubiera querido seguir en ese grupo municipal. Y eso hubiera sido decisión mía, no hubiera sido una OPA ni decisión impuesta. Entonces, como era decisión mía salirme, sí hubiera tenido que devolver el acta. Pero como salir del grupo municipal no fue decisión mía, sino que fue decisión de otra gente, entonces no veía correcto devolverla. ¿Y qué va a pasar el 1 de octubre? El 1 de octubre, todos los eventos de Cataluña, la votación y todo. ¿Pero qué es el que va a agrafar pres la decisión? Lo que pasó fue que después, desde el grupo municipal que yo estaba, comenzaron a atacarse desde partidos políticos que no llevaban su... A mí me hicieron varios ataques personales y físicos, y también una cuestión política con la cual yo nunca hubiera podido comulgar, que fue que el grupo municipal donde yo estaba, a nivel nacional, llamó a que se hiciera un corralito bancario en Cataluña si se declaraba la República. Esto es una de las aberraciones más grandes que yo he escuchado en política. O sea, eso es no saber, ya no es no saber cómo funciona el planeta, es no saber cómo funciona tu barrio, no saber cómo funciona la gente. O sea, estamos diciendo que por un bien común vamos a mandar a la gente a la miseria. Estamos hablando que yo soy inmigrante y todos los 400.000 ecuatorianos que hay aquí, los argentinos que han inmigrado, hemos inmigrado a raíz de un corralito bancario. O sea, es una de las tonterías más grandes que he escuchado en política en los últimos años. Y ver todos esos ataques, ver las divisiones y ver cómo se llevaba ahí dentro y ver que no podía hablar ni exponer una moción, hubiera tenido que salir. De alguna otra forma hubiera tenido que salir. Y seguramente, al no ser decisión mía, te repito, hubiera tenido que dejar el acta. Has estat el regidor no escrit més longeu de la història de la democràcia en Sant Cugat. Porque... Però això al final és... una persona que tu vas dir que crearis un grup de suport i si cal ara m'expliques com ha anat, però al final és no deures a cap projecte polític, ha arribat un moment, no? Estamos en el 2019. La gente, el sistema de partidos es una cosa del 78. Dicen, vamos a acabar con el régimen del 78, ¿no? O del 75, cuando quiera que haya sido parido. Pero seguimos con las mismas dinámicas sociales de los partidos políticos, de los partidos que mandan sobre la voluntad de las personas. Y eso tiene una explicación casi sociológica en España, que es que hasta ahora, cuando tú te presentabas con un partido político, era el partido el que ponía toda la maquinaria y al final terminaba absorbiendo a los individuos. Y es por eso que te darás cuenta que en muchos partidos, no en todos, pero muchas veces es difícil que verdaderos dirigentes sociales, dirigentes asociativos, que tienen una hoja de reivindicación muy grande, entren a las filas de los partidos. Generalmente suele pasar que en los partidos entran segundos, mandos terceros, quintos o sextos, ¿no? Pero eso tiene una explicación sociológica. Y lo hemos podido ver en estos 3 años, seguramente, si tú te pones a analizar todas las ciudades del Vallès, de Cataluña, verás que hay un récord de regidores no escritos, sobre todo los que veníamos supuestamente de la nueva política. Vas dir que crearies un grup de suport per acompanyar a la regidoria. Sí. No han tingut excessivament detalls, no sé ben bé com ha funcionat. Sé que un dia vas plantejar una enquesta compartida xarxes i ciutadania. Sí. Mira, se creó y al final ese grupo de soporte ha ido creciendo y es lo que hoy en día se conoce como Proposem, o como lo que pasa es que lo tuvimos que inscribir en el Estado español como Proponemos, y es Proponemos por las minorías. De hecho, la candidatura que nosotros presentamos, si no tengo malos datos, es la única candidatura que nace en San Cugat. Podemos darnos el lujo de decir eso. Ninguna otra ha nacido en San Cugat. Ha nacido en San Cugat, ha sido impulsada en su mayoría por gente de San Cugat, y ahora nos estamos extendiendo, no solo
en estas municipales, sino que nos estamos extendiendo a Hospitalet, nos estamos extendiendo a dos ciudades en Valencia, que son Sueca y Benifayó. Teníamos algunas... Ya para que estos municipales. Sí, para estas municipales. Entonces, la plataforma al principio se llamaba Proposen, o sea, no... De hecho, comenzó casi como un grupo de Facebook, ¿sabes? Que un grupo que tenía 1.700 personas, después cuando el Facebook hizo de las suyas bajó a 1.300, y con eso lo comenzamos. Entonces, la encuesta que se hizo fue sobre la plaza que ahora se llama 1 de octubre, que era la Plaza del Rey, y fue uno de los, que yo sepa, es el único grupo que ha preguntado, o el único regidor o el único participante en el consistorio que ha hecho una encuesta o ha hecho un plebiscito para decidir su voto. Pero el problema de eso es la representatividad, ¿no? Pero al final un grupo de Facebook tampoco es representativo de... Bueno, que no solo lo hicimos en un grupo de Facebook, lo hicimos en varias instancias, preguntando por diferentes lados. O sea, ahora mismo... Tú puedes decir, un grupo de Facebook no es importante, pero las redes sociales son los que están definiendo a 2019 muchas de las cosas de la vida diaria de la ciudad. También preguntamos presencialmente, también fuimos por teléfono, también íbamos a algunas participábamos en reuniones de alguna asociación. No de muchas, porque tampoco nos abrían las puertas en todos lados, pero para poder preguntar a la gente. Y teníamos una cantidad de votos por Facebook, una cantidad de votos presenciales, pero la que más tuvo éxito fue la de Facebook, ¿verdad? Quan vas decidir ser-ne escrit, vas dir que donaries part del teu sou a causes. M'agradaria saber quants diners i a quines causes. Mira, más o menos, después de este tiempo, no lo tengo aquí, pero se podría decir que se donó unos 700 euros, 600 euros a una familia de refugiados en Siria. Lo que yo no quería era pasar por medio de una organización, donarlos por medio de una organización que se cogiera el 20% de lo que se donaba todo. Entonces se hizo directamente. Y casi que muchas veces yo recogía mismo el dinero y lo mandaba para la familia en Siria. Cuando comenzamos con lo de... coincidió con lo... cuando comenzamos con lo de Proposen, y comenzamos a trabajar también, crear la organización. Coincidió que esta familia fue movida de ese campo y ya no se mandaba la cantidad de dinero porque ya no había... Siempre lo van a necesitar, pero ya no había tanto la necesidad. Entonces, claro, comencé a... mandar el dinero para organizar la propia organización que estamos haciendo. En total, yo creo que hasta ahora deben ser unos 3.000 euros más o menos lo que se ha enviado del sueldo del propio regidor no escrito. ¿Pero son 28.000 anuales? No, son 18.000, son 18.000, para nosotros son 18.000, para los jefes de grupo... Portaveos, sí. Sí, son 25.000, puede subir a 36 más o menos, si están... Bueno, sí, son si están, en régimen de contratación. Y claro, si están en régimen de contratación, y para equipo de gobierno, yo creo que oscila entre 81.000 y 60.000 más o menos. Va haver un moment de certa polèmica, que va ser quan vas haver de portar seguretat personal en l'Ajuntament. Va haver peticions d'explicacions, tampoc et vas pronunciar excessivament perquè era una cosa bastant interna. M'agradaria saber com va quedar això i si encara portes la seguretat. Mira, cuando yo me hice regidor no escrito, hubo dos ataques físicos personales a mí. Això està constatat en algun lloc, perquè clar, hi ha gent que diu, d'això no hi ha constatació. Com que no hi ha constatació? Hay una denuncia en la policia local de eso. ¿Y cómo ha quedado la denuncia? La denuncia, como quedan todas las denuncias cuando te agreden, nada. Hay una denuncia en la policia local sobre ese tema. Lo que pasa es que, claro, el agresor siempre va a ocultar la agresión. Y van a tratar de decir, aquí no pasó nada, ¿no? Eso es muy típico. Porque no van a decir, sí, nosotros hemos agredido. ¿Cuando hablas de agresión, qué va a ser? La agresión fueron dos momentos. Uno, en que a mí hasta ahora me había costado bastante contarlo, porque cuando uno lo agreden, tienes que pasar una psicología del agredido, ¿no? Que fue que un miembro de Arran,
cuando yo iba con el cochecito de mi hijo, me se paró enfrente del coche y me escupió en el coche, enfrente del coche de mi hijo. El niño tenía unos año y dos meses más o menos. Entonces el esfuerzo para quedarme tranquilo y quedarme en shock en ese momento, no, todavía no lo supero, todavía no lo supero. Y después el otro fue una agresión en medio de un pleno de parte del regidor Ignacio Vea, delante de la CUP, delante de 10 personas, que diga ahora que no es una agresión es porque está mintiendo, lo está protegiendo. ¿En un pleno? No, perdón, en una comisión informativa. Ah, bueno. En una comisión informativa, que son prepleno. Sí, sí, sí. En una comisión informativa que llegó y comenzó a insultar y básicamente con un lenguaje verbal de querer enfrentamiento físico. Yo no hice más que quedarme sentado y responder un par de palabras. Hombre, en visto en el play, porque era la comisión informativa aquella, cuando es pública no podía estar, pero en visto cierta picabaralla dialéctica que por parte de las dos bandas de tan en tan se ha pujat el to. Mira, si tú lo analizas bien, generalmente es cuando a mí me atacan que yo respondo, pero generalmente no ataco yo. O sea, porque una de las cosas de llevar a la normalidad de esto es que yo no suelo provocar, pero ni al grupo donde estaba ni a ninguno. De todos modos, estas son cosas ya que se deben ir superando. O sea, y aquí, pero ya comenzaste a superarse, ¿no? O sea, es que ya no porte seguridad. No la llevo porque básicamente limité mis idas al ayuntamiento también. O sea, yo casi ya no voy al edificio municipal, yo no hago mi trabajo en el edificio municipal. Tú cuenta que una vez yo salía del edificio municipal, y esto yo no sé quién fue, tenía el coche rayado y los neumáticos del coche picado. Y me di cuenta del milagro. Fui y me iba de viaje con toda mi familia. Cuando fui al mecánico le dije, ¿puedo viajar con esto? Me dice, ni de broma, no puedes viajar con esto. Y eso fueron meses. Tú cuenta que yo en el edificio del ayuntamiento, cuando entro, yo tengo el casillero. A mí me roban la llave del casillero y me lo llenaban de basura. Esa es la vida del no escrito. Y la gente, y casi todos los grupos municipales pero, saben que pasa esto, pero nadie lo va a denunciar. Més que de no escrit, és de la teua figura que no escrit, perquè el Xavier Cortés també és regidor no escrit, encara que diu que es deu a un mig per avançar, a la pràctica és un regidor no escrit, i no li ha passat res d'això. Porque son diferentes las circunstancias como salió Xavi Cortés, pero a otros regidores no escritos de otros pueblos que han salido de grupo de la nueva política también han hecho lo mismo. También los han tratado de humillar, tengo un caso muy cercano de una persona de Ripollet que le pasó exactamente lo mismo. Parlem de la candidatura ya. Quan mirem proposem o proponemos, veiem que hi ha llocs que diu que és ecologista animalista, un altre lloc que diu proponemos por las minorías, que és proposem, exactament. Mira, eso es una de las cosas que en ejercicio de marketing cuesta muchas veces aterrizar una cosa. Proponemos, se llama proponemos por las minorías, porque en la ciudad que está trata de representar a una serie de minorías, no a todas, porque tú no puedes, porque todas las minorías sumadas hacen la mayoría, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos es de representar a una minoría específica en la ciudad que le dé más fuerza al proyecto y otras minorías que lo acompañen. En este caso, por ejemplo, los ecologistas y los animalistas, que son una minoría en el pueblo, muchos nos acompañan y le ponen la marca al proyecto. Y después está cuando tú veas la lista, tiene una integración de inmigrantes muy fuerte, que son otra minoría. En San Cugat cada vez por la expulsión que estamos sufriendo, pero siguen siendo una minoría. Entonces tratamos de recoger las minorías que podemos para hacer fuerza y hacer un proyecto común. Y de ahí viene proponemos, porque en realidad somos ecologistas, animalistas, defensores de los derechos humanos. Son los tres ejes que tenemos nosotros. Per tant, el nombre oficial es proponemos por las minorías. Vale. Em sembla curiós de la vostra candidatura o partit que esteu creant que no heu fet cap pacte, a diferència de tres partits, de cara a la premsa, diguem. Com ha sigut això? Cap roda de premsa, cap míting pensat perquè anem als mitjans de comunicació? Els altres partits de seguida fan alguna convocatòria perquè la premsa estiguem allà, com és que vosaltres no? Mira, primero porque hemos ido dando comunicados de prensa, le han llegado. Y segundo, también porque
cuando nosotros hemos hecho alguna actividad, ha habido parte de la prensa que no se ha visto interesada en cubrir lo que hemos estado haciendo. O sea, yo como regidor no he escrito durante, a lo mejor eso lo marcó un poco, ¿no? Que durante todos estos años he ido dando boletines de prensa y no se han sacado. O también que en un momento hemos hecho avances o cosas que se han dicho en el pleno y muchas veces desaparecemos de cara a gran parte de la prensa. Y yo, como referente, con el diario o grupo que más ha sido entrevistado y todo es con la televisión de San Cugat. De ahí la relación con la prensa ha sido poca o nula. Entonces tampoco veíamos sentido en ir haciendo lo que hacían los otros partidos si nosotros queremos ser diferentes, ¿sabes? Porque tenemos que... Nosotros somos una candidatura que nos presentamos rompiendo un montón de reglas. O sea, ya desde mi no inscripción, ya es una... Desde ser el primer inmigrante en el pleno de San Cugat, ya hemos roto un montón de reglas. Entonces, íbamos rompiendo reglas. También decían que si no te mojabas de un lado o del otro del proceso catalán o del proceso catalán, no podías hacer política en Cataluña. Nosotros dijimos, ¿por qué? Si nosotros somos una minoría que quiere tener su espacio, ¿por qué tenemos que seguir las reglas de la mayoría? El problema, ara en parles del procés, no deixa de ser un element central en la política. Al final, els partits alguna cosa tenen sí, a dir al respecte. También cuando... Sí. No, y tenemos mucho que decir. Otra cosa es que no compremos el discurso ni de un lado ni del otro. También, si yo te digo desde los años 70 y más, también mucha gente te dirá, no se puede afrontar una campaña política sin tratar la lucha de clase, ¿no? Entonces, pero hoy en día, ¿qué partidos hablan sobre la lucha de clases, ¿no? Entonces, llega un momento que tú vas rompiendo con ciertas dinámicas y es cuando tú vas marcando el paso. Cuando tú vas haciendo la revolución, es cuando tú vas marcando el paso. Y en un momento hay que decir que ni los partidos, no digo el independentismo, digo los partidos que han representado al independentismo y lo que se conoce como el constitucionalismo o españolismo, no están respondiendo a las necesidades de la gente, porque están gobernando en la Generalitat y están gobernando en España. Y hasta ahora no vemos que se responda a las necesidades reales de la gente en los barrios. O sea, a mí cuando viene una señora y me dice, oye, no puedo denunciar a mi marido porque tengo miedo y quiero denunciarlo a través tuyo, eso quiere decir que no hay una organización estatal ni una organización autonómica que la está protegiendo. Y entonces que busque a los últimos de la fila, que somos nosotros, para que la protejamos, es que se debería caer la cara de vergüenza a todos los grandes partidos de España y de Cataluña. Bueno, parlem de propostes. Revisant el vostre web, teniu unes propostes locals i unes propostes... L'encontraste, perquè estava pirat... No l'havien tombat, sí, estava pirateada. Quan vaig entrar ja estava bé. Propostes locals i també estatals. I en sobte que hi hagi propostes estatals perquè al final heu decidit cedir el vot a PACMA, com és això? No t'entendim. Vosaltres com a organització diu, heu dit que les estatals voleu que la gent vota a PACMA. Sí. Llavors com és que teniu propostes estatals si el que feu és cedir el vot de certa manera a PACMA? Perquè nosotros no nos presentamos en estas, a las nacionales, y tenemos que buscar el que más se acerque a nuestra ideología, por lo menos en parte del programa. Ojo, que es Proposem San Cugat el que está pidiendo el voto por PACMA. Proposem Hospitalet, o Proposem Benifayó, o Proposem Sueca, ellos tienen otras preferencias para pedir el voto. A lo mejor el proponemos Hospitalet, pide el voto por este chico que se ha presentado, que es el primer negro que se presenta a la presidencia de España por Madrid, ¿no? Eso lo tienen que decidir ellos. Nosotros de Proposem San Cugat vimos que nuestras propuestas locales, la centralidad de nuestras propuestas, las que tienen más fuerza, pueden ser representadas a nivel nacional o que esté el PACMA, puede ayudarnos a desarrollar una serie de líneas, entonces lo pedimos por el PACMA. Ahora, nosotros pretendemos llegar algún día a poder presentar algo a los nacionales y llevar nuestras propias propuestas a las nacionales. Por ejemplo, lo de crear el Banco Nacional de la Vivienda para solucionar el tema de la vivienda y que los bancos no totalicen las hipotecas, sino que hay una regulación estatal y también una competencia estatal para la
para el tema de las hipotecas, por ejemplo, eso no lo tiene nadie en su programa, ni PACMA, ni el PP, ni el PSOE, ni Podemos, no lo tiene nadie, eso lo tenemos nosotros. La única forma de poder llevar nuestra propuesta es teniendo más fuerza para llevarla. Parlem algunes de les claus del programa en clau local, perquè parlem per eleccions municipals, i un dels grans blocs que teniu és el d'ecologisme i animalisme, ja ho deies que teniu com tres grans branques, aquesta, que és, de fet és un mix, no? Són dues coses al mateix temps, és una de les grans propostes, i repasso unes quantes només per poder fer algun comentari. Plantegeu la prohibició de la caça. Però clar, l'Ajuntament està sotmès al Parc Natural de Collserola, per exemple, per tant, són molts ajuntaments els que tenen a dir, la regulació de la caça és una cosa més que un municipi té un efecte relatiu, perquè la regulació es fa a nivell estatal, què pot fer l'Ajuntament? Mira, lo primero que nosotros hicimos es que ya a nivel de grupo, logramos poner, en la Generalitat, logramos poner un control sobre los perros que se usaban para la caza, en la cual el animal debería tener su historial. Antes tú pedías una licencia y se le daba a todo el mundo y tú llevabas 30.000 perros y después 30.000, por decir, 330, lo que sea, llevabas perros, se morían, les pegaban un tiro mientras estaban cazando y al final no había ningún control, ninguna revolución. Desde siendo un grupo pequeño, local, logramos poner eso en la Generalitat, ¿vale? Entonces, también se puede hacer muchas veces política si tocas las teclas que son necesarias para eso. Después, el tema local, lo que nosotros queremos cambiar es la barbarie por la ciencia. Dicho así, sin más, tú tienes dos niveles de cacería. Tú tienes la cacería, perdón, tienes dos niveles en los cuales se puede y no se puede cazar. En el bosque tú puedes cazar, pero en las zonas periurbanas no puedes cazar. Pero San Cugat, en sus 48 kilómetros cuadrados de extensión, es una de las ciudades que más parque de Collserola tiene. Entonces, el planteamiento de nosotros desde el principio fue cambiar las zonas de caza por zonas de protección para la experimentación ética con los jabalíes, por ejemplo, ¿no? Porque no solo se cazan jabalíes, pero con los jabalíes. Entonces, ¿qué tenías tú ahí? Tenías que, hay todo un programa de la Universidad Autónoma de Barcelona, que hemos hecho varias conferencias con ellos, sobre el control ético de la esterilización química, y nuestra idea era darle a esa gente el espacio que ahora tienen los cazadores, darle el espacio para que haga la experimentación y pueda comenzar a trabajar con la esterilización química, para saber científicamente cómo resolver el problema sin acudir a andar pegando tiros por ahí. Sí, pero al final habló de prohibición de la caza, ¿eh? En el programa. Es que la prohibición de la caza también, eso ya es más de Generalitat y de ámbito estatal, pero nosotros desde San Cugat podemos comenzar a presionar a la Generalitat al ser de los que más tenemos parques a que se prohíba la caza. Un altre dels punts és el... Pero es que nosotros tenemos que hacer que se prohíba la caza, pero tenemos que dar alternativas para que se haga esa prohibición, ¿no? Porque después van a decir, bueno, ustedes simplemente vinieron a acabar con, prohibieron por prohibir y ahora tenemos un problema aumentado, ¿no? O sea, al final, una cosa que nunca se habla en política es que la ciencia es la solución a muchos de los problemas que tenemos en la sociedad. Un altre dels punts era el famós centre d'acollida, és un centre compromès a aquest mandat, de fet va haver un pressupost que part de l'argumentari per a no oposar-te va ser recull una partida per al centre d'acollida, però hem vist que tenim acumulats 200.000 euros en total de dos pressupostos i a la pràctica no s'ha traduït. Quina expectativa teniu ara? Se puede decir que tenemos un bote ya con el refugio de animales, ¿no? Mira, se explicó en la última mesa de bienestar animal que se iba a hacer en el antiguo, lo que le llamaban Equiles, en la Rabasada, pero por motivos técnicos no se pudo hacer porque eso ya es parque. Y la compra de la licencia se la tenía que hacer al particular. El particular quería vender la licencia a un precio no sé de cuánto, pero me dijeron que era un poco impagable para el ayuntamiento, ¿no? Entonces, siempre abogamos nosotros porque no se haga ahí, sino que se haga en un espacio más alejado de la ciudad, donde los ladridos de los perros a lo mejor no molesten a la gente, e inclusive donde se pueda extender para que se pueda hacer una parte de gatos farals y también
que no solo hay perros y gatos abandonados en la ciudad, también hay un montón de animales. Vincular al santuario, que es una otra de claro, las propuestas. Entonces nosotros planteábamos, si tenemos un espacio más grande, que es un espacio que se está viendo dónde hacer, nos han puesto un, por la zona del colegio japonés, nos han puesto una de las posibilidades. De hecho, no sé si me estoy adelantando y estoy diciendo información que no podía decir, bueno, pero bueno, eso va ya bajo mi responsabilidad. Entonces, nosotros decíamos, claro, es que si tenemos más terreno para construirlo y el Incasol cede estos terrenos, nosotros podríamos no solo hacer una perrera y una gatera, mal dicho, ¿no? Sino que hacer un verdadero complejo de refugio de animales. Y el tema de los animales que no se los abandonan. O sea, acuérdate que nosotros hemos rescatado dos caballos ya. Tres con las plataformas y todo, tres o cuatro. Yo a mí me constan tres, pero seguramente alguno más habrá caído. Y por ejemplo, claro, a ti te cae un caballo. ¿Y qué haces con ese caballo? Si no lo puedes llevar a una perrera, tienes que llevarlo a un santuario. Entonces, por ejemplo, claro, nuestro objetivo es hacer eso. Y nosotros también proponemos, por ejemplo, crear los santuarios. Y eso no es una cosa que podemos hacerlo en el municipio, porque tenemos que legislarlo de la Generalitat para crear el santuario. La figura de santuario no existe en España. Existen, pero son iniciativas privadas. En realidad está bajo la ley de explotaciones ganaderas. Por eso es que cuando tú ves que por ejemplo, la vaca Margarita, polémica porque la quieren sacrificar, porque a lo mejor es una vaca que está aislada y le cae una enfermedad infectocontagiosa que en una explotación agrícola debería ser el sacrificio del animal para que no haya contagio al humano. Entonces, ese animal está solo ahí y le cae la enfermedad y te quedas con la ilógica de que a ese animal lo tienes que matar. ¿Por qué? Porque todos los santuarios en realidad están bajo otro paraguas legal que no es el de santuario, porque el santuario no existe. ¿Heu pensat en Cal Castillo como posibilidad? Debe ser un destemes a més que va a generar problemas. Mira, lo de Cal Castillo lo teníamos planteado hasta el final, pero nos dijeron que el ayuntamiento tenía otros planes para Cal Castillo, que eran más de equipamientos simples, ¿no? De acopio del mismo parque. ¿Por qué? Porque la ambición nuestra era que el refugio comience a crecer, y eso no lo planeamos desde el principio. Al principio no éramos tan ambiciosos. Cuando nos dimos cuenta que políticamente podíamos ser ambiciosos y que podíamos llegar a una resolución buena, comenzamos a ser más ambiciosos. ¿Qué es lo que pasa? Que Cal Castillo tiene el mismo problema que Quiles, que Cal Castillo está dentro del parque. Entonces, claro, tú puedes hacer, a lo mejor expropiar, hacer unas pequeñas modificaciones, ayudar al parque a que tenga un espacio para su propia gestión, pero no puedes hacer una construcción tan grande como se necesitaría hacer en Cal Castillo. ¿Teniu alguna garantía para que no torne a pasar lo mateix y anem acumulant pressupost, pero no es traduzca la realidad? La única garantía que yo te podría dar es que nosotros gobernemos. ¿Sabes? Es la única garantía que pero mira, por ejemplo, cuando tú me preguntabas del presupuesto hace rato, yo di el voto, la abstención para que se apruebe el presupuesto, como abstención se aprobaba del año pasado, y por ejemplo, muchas de las medidas que yo pedí me las aceptaron todas en la negociación política. Yo me abstengo si pasa esto, más de 60 medidas. De las 60 medidas, con el único que he seguido hablando de avances ha sido con medio ambiente. De ahí con todas las otras medidas desaparecieron. Fem una mica ràpid, perquè tenim molts temes. Plantegeu també un cens de protecció d'espècies, i això m'ha recordat el cas de l'emú, que va més enllà dels gats i gossos, que probablement són els que més parlen, i m'agradaria saber tant una mica quines són les claus d'aquest cens, però també el cas de l'emú, si heu pogut seguir-lo i si esteu satisfets en com... El cas de l'emú no lo seguimos porque murió, pero es que el cas de l'emú, porque nosotros iríamos a proteger al propio animal. Sí, sí. Però va haver la proposta de fer una regulació que ara no tenia l'Ajuntament d'animals salvatges. El Ayuntamiento tiene la ordenanza. La ordenanza de animales, que ahí también está incluido con la ordenanza de la Generalitat, están incluidos los animales salvajes. Pero va un poco más allá. Primero que la ordenanza habría que completarla, porque no está completa. De hecho, a nosotros nos tumbaron una cosa técnicamente, no saben por qué, nos tumbaron el preámbulo. Así como, ¿te acuerdas cuando tumbaron Cataluña es una nación? A nosotros en el preámbulo nos tumbaron que los animales son seres sintientes. ¿Qué es lo que pasa?
si nosotros sacamos a los animales del espectro de las cosas, como está contemplado en el Código Civil, nosotros podemos tener mucho más juego a la hora de defender los derechos de los animales. Pero si los animales siguen siendo cosas, no, legalmente no puedes protegerlos tan bien. Uh-huh. Entonces, nuestra intención era sacarlo del tema de los parágrafos de cosas. Y queremos hacer una cosa que sean seres sintientes, ¿no? Uh-huh. Pero esto es una cosa más de legislación. Ahora, lo que nos encontramos con el EMU es que nos lo encontramos, no te voy a decir a diario, pero sí por lo menos cuando yo estaba más activo en las plataformas animalistas, nos lo encontrábamos una vez a la semana, una vez al mes, aparte de gatos y perros. Ahora yo me lo estoy encontrando personalmente y con el grupo de Proponemos, me lo estoy encontrando una vez cada 2 meses, cada 3 meses me estoy encontrando casos como este. Entonces, tenemos que ir a hacer prácticamente una regulación in situ, porque cada caso es diferente y tenemos que tener una legislación que permita a la autoridad municipal actuar. Por ejemplo, ahora mismo, atrás del Viena, el que está al lado del Eroski, del Centro Comercial San Cugat, hablamos con propiedad porque ya el Eroski no existe. Por ejemplo, toda esa zona son criaderos ilegales de animales. Ahí te encuentras 40 cabras, caballos, ponis, gallinas, lo que sea. Y eso es, inclusive, zona urbana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son animales que están en malas condiciones y todo. Y eso se tiene que ir a hacer una inspección. Y trabajar caso por caso con gente que sepa sobre bienestar animal. Ahora mismo no lo hay. Y por eso es que la propuesta era crear la tenencia de alcaldía de bienestar animal y ecología. Y concretamente el censo. ¿Qué significa el censo? Mira, el censo... Me he ido por los cerros de Duero. Sí. El censo es una cosa que ahora mismo, si tú no sabes qué tienes en el ayuntamiento, no lo puedes defender. Si yo no sé, se hizo un censo con los árboles catalogados. Pero, por ejemplo, con los animales no se ha hecho. Entonces, nosotros no sabemos cuántos individuos hay de cada población, por ejemplo, cuántos falciots hay. No, es que ni siquiera sabemos si todavía existe la población de falciots, si todavía en la floresta quedan erizos. Si por ejemplo la lagartija comunis no se ha extinguido totalmente de la zona industrial, por ejemplo, eso no lo sabemos. Tampoco sabemos, y este estudio no solo era a nivel de fauna, sino de microfauna, porque todo en la naturaleza todo está. La naturaleza lamentablemente no funciona con las reglas de la administración, funciona con sus propias reglas ancestrales, ¿no? Entonces, también tenemos que no solo ver en las especies animales que se pueden y vegetales que pueden parecernos grandes, sino en las pequeñas. Porque tener un censo, por ejemplo, tener un control de qué microfauna tenemos en las rieras, es la mejor forma de saber si ha habido un evento catastrófico de contaminación en una riera. Por ejemplo, nosotros teníamos muy en mente lo del bosque de Bulpallera, ¿no? Y decía, por ejemplo, una persona me decía, mete un palo y saca varias capas. Y la última capa decía, es negro. Y decía, no, esto es fango, esto es contaminación. Yo le decía, no, esto es descomposición de la materia orgánica que suele ser negra, ¿no? Entonces, claro, pues no saben, no. Tú para defender la naturaleza tienes que conocer a la naturaleza. Cualquiera puede defender la naturaleza, pero también cualquiera puede ir aprendiendo para defenderla mejor. No tienes que ser biólogo ni ambientólogo. Entonces, claro, si tú tienes este control sobre la microfauna, sabrás cuando la salud de esta microfauna se ve afectada y cuando hay un evento catastrófico, digamos la contaminación de una fábrica, y puedes seguirle el rastro de esa contaminación. Bueno, ¿qué fábricas hay por aquí? ¿Qué elementos pudieran haber matado a esta especie? Y después, claro, esto desencadena en que tenemos una epidemia de mosquitos tigres, porque a lo mejor el mosquito tigre es uno de los que aguanta la contaminación mejor y las especies que lo depredan no la aguantan tan bien. Entonces es una cadena todo. Lo que pasa es que al final lo vemos en... Al final esta destrucción de la naturaleza en pequeñas cuotas lo vemos cuando nos rascamos la roncha que más el mosquito tigre. Proposeu protegir Torre Negra, però no especifiqueu el com. Què es pot fer a Torre Negra? Mira, lo de Torre Negra es un tema muy complicado, que ya van, creo que van 17 juicios y 17 sentencias en contra y a favor.
el ayuntamiento hasta ahora ha sufrido, los cuerpos técnicos del ayuntamiento han sufrido un acoso por parte de la empresa Núñez y Navarro, uh-huh. y eso tiene que tener un blindaje político, y se tienen que hacer, se tienen que seguir haciendo prospecciones técnicas para saber cómo evitar que el ayuntamiento y la naturaleza que hay ahí pierdan la batalla contra las constructoras. Mm. Hasta ahora tenemos un consenso, se puede decir, entre todos los que han pisado el ayuntamiento. No sé si se pierda la próxima legislatura con la entrada de la extrema derecha o quien entre, ¿no? De pérdida de consenso en torno a lo que es la defensa de Torre Negra. Entonces, primero, seguir con ese consenso. Vernos más con la gente del gobierno, que cuando haga una propuesta sobre defensa de Torre Negra, inclusive a nivel judicial, primero la trate de pactar con las fuerzas políticas o con los regidores, no importa, o con la población, no importa con ellos, pero primero que la trate de pactar para poder defenderla mejor. Porque se da el caso que a veces no hay información, y cuando nos enteramos que llega por una noticia que los tribunales han hecho con tal cosa con Torre Negra, y políticamente te dejan un poco... te deja un poco desarmado para poder proteger el Torre Negra. Entonces, tenemos que... Bàsicament demaneu consens polític a l'hora d'actuar. Sí, sí. No, pero también pedimos información técnica. O sea, es que la información técnica no siempre está a nuestro abasto. Un últim punt sobre ecologisme. He vist que no teniu cap referència a la mobilitat, i és un dels grans temes de mandat i que també té una perspectiva ecologista important. No sé si proposareu alguna cosa, encara que ara en el llistat no lo incorporo. No la tenemos, pero la movilidad hasta ahora ha sido como nos han ido dando a trozos, ¿no? Ahora vamos a mover esto, ahora vamos a mover lo otro. Nosotros lo que le teníamos pidiendo hace tiempo a la administración es sentémonos a hablar con los mapas, no en una comisión donde hablan ustedes, sino sentémonos a hablar de cómo quieren transformar la movilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí nos chocamos con una cosa, que los partidos, cuando se trata de hacer algo, muchas veces no ponen a los técnicos o no ponen criterios técnicos sobre la mesa, sino que se ponen criterios políticos de interés de cada partido. Entonces, no podemos seguir con esos criterios tanto políticos, sino que tenemos que trabajar criterios técnicos y criterios ideológicos. O sea, ahí es donde muchas veces se estrella. Por ejemplo, cuando vaya a ver los temas de movilidad, a nosotros nos va a costar en un momento como ecologistas que digan, oye, a lo mejor tenemos que pasar este canal o tenemos que hacer una nueva calle para que se desemboce la movilidad de la ciudad, y a lo mejor tenemos que cargarnos parte del ecosistema de la zona. Entonces va a ser un debate que vamos a tener que tenerlo ahí, pero técnicamente. O sea, yo no te puedo decir ahora, no vamos a construir ni un vial más o vamos a cargarnos toda la naturaleza. No lo puedo decir, porque a lo mejor si nosotros hacemos un movimiento en el cual se desemboce el tráfico que hay en la ciudad, que por ejemplo tú tienes acá en la rotonda, en varias rotondas hasta 45 minutos puedes estar embosado, a lo mejor la cantidad de CO2 que te ahorras haciendo un vial, también es un beneficio para el planeta. Entonces hay que ponerlo todo sobre la mesa y verlo a nivel técnico. Una de les propostes, anem una mica més ràpid, en punts molt concrets, és com a clau és la migració, ja ho has explicat, que intenteu visibilitzar les minories, entre elles estan les persones migrades. Hi ha un punt que m'agradaria que m'explicares una mica què significa, no? Perquè dius que cal valorar i qualificar funcionaris que treballen en l'administració local en àrees sensibles amb persones amb risc d'exclusió social. Sí. Què vol dir això de valorar i qualificar funcionaris? Te pongo un ejemplo. Yo sé que son demasiado largos para el poco tiempo que me estás poniendo. Bueno, es que son molts temes. Nosotros aprobamos una moción para que en San Cugat quedara a criterio de los funcionarios si se daba por defecto el certificado de convivencia, que es una de las pocas cosas que los inmigrantes que afecta a los inmigrantes a nivel municipal en lo que es la tramitación de papeles. Esto no se ha llevado a cabo. Esto no se ha llevado a cabo, ¿y por qué? Porque cuando hablabas con los funcionarios, no sabían cómo funciona el sistema intercultural, no sabían cómo funciona el trámite de las personas en inmigración. Ellos no sabían que una persona, tú le puedes estar pidiendo un papel de integración y si se lo das dentro de 3 meses,
a lo mejor le han caducado los papeles que trae de su país y que le han costado 500 euros traer con traducción y todo. Entonces ellos no saben. Entonces hay que capacitar a los funcionarios para esto. Y esta tarea no es fácil. O sea, mover a los funcionarios muchas veces de su área de confort o de lo que ya hacen habitualmente no es fácil. Y cuando tú implementas una medida política como fue esta, a lo mejor no se lleva a cabo porque, bueno, en este caso no solo hubo la voluntad política, sino también la voluntad de muchos técnicos y muchos funcionarios de llevarla adelante. Ahora, para que los funcionarios se enteren, tienen que darles un instructivo. Si tú no le das ese instructivo, no se van a capacitar. Y ahí está esa capacitación de la que hablábamos. Fem un repàs a tres temes de mandat. D'alguns teniu coses del programa, d'altres potser no tant, però han sigut temes bastant centrals del mandat i crec que és interessant parlar-ne. Un és l'habitatge, d'això sí que teniu una proposta d'impulsar aquesta mesura del 30%, no? De reserva. Mira, es que nosotros... ¿sabes lo que pasa? Que a veces hay mucha hipocresía. Es que esa medida del 30% no es una medida del Ayuntamiento de San Juan ni el Ayuntamiento de Barcelona. Eso está en la ley de habitaje del 2010. Sí. Simplemente lo que tenemos que hacer es desenterrarla del cajón del olvido y ponerla a funcionar. ¿Y qué te sembla cómo se ha aplicado ahora en el Ayuntamiento? Mira, hay un detalle que yo veo que se está aplicando cabal como dice la ley, ¿no? Pero ahora mismo te puedo decir que está en fase de experimentación. Por ejemplo, si tú de verdad haces la expropiación del 20% de cada cosa que se vaya a construir en San Cugat, es que eso te queda sin presupuesto municipal de aquí al 2030. Bueno, de fet, la mesura del 30% el que fa és una cessió a les propis promotores sent habitatge de protecció oficial però privat, diguem. Que no... Sí, però hay que pagarla, toda cessió en... Todo... No, la mesura el que fa és el promotor cedeix i fa uns habitatges més barats d'acord amb aquesta llei. I l'única diferència que hi ha entre Barcelona i Sant Cugat és que Sant Cugat diu no fem l'obligatorietat i si no el que fem és dret a tanteig i retracte i per tant sí que faig la compra expropiació. Claro, pero estas compras, a esto me refiero, al final tú vas a terminar comprando, porque si alguien te está diciendo que se puede expropiar o hacer cesión de forma voluntaria sin pagar, te está mintiendo. ¿Por qué? Porque eso viene casi protegido por la Constitución, española. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un momento el debate era ¿dónde tenemos que usar el tanteo y retracto? ¿Dónde se lo puede usar? ¿Dónde es más eficiente usarlo? Al final, el tanteo y retracto es una medida buena, es una medida paliatoria, pero no es una medida que va a solucionar el problema. La única forma de solucionar este problema es adaptando un modelo como de muchos países nórdicos, donde la administración pública compite casi a nivel de igualdad y muchas veces en nivel de superioridad en la construcción de viviendas. Pero lo que pasa es que ahora mismo tenemos amarrado las manos. Pero a més a Sant Cugat se'ns ha acabat el lloc on construir, queden un parell de desenvolupaments, però la ciutat s'acaba. Si ahora mismo tú tienes, casualmente, por ejemplo, atrás tuyo tienes un terreno, ese terreno se recalifica, o por ejemplo, pasa lo que pasó en Muebles Carré, en que está junto al lado de la Riera de San Cugat. Eso lo pueden tumbar y se puede construir verticalmente, cambiando la volumetría o sea... Per tant, sí que planteges densificar el que ja existeix. No, no es que quiera densificar, porque el modelo de San Cugat es de edificios plurifamiliares de poca altura, ¿no? Pero tú siempre puedes encontrar soluciones urbanísticas a problemas complejos. De hecho, muchas de las cosas que la gente se queja de la administración pública es ¿por qué no dieron la medida en su momento de cómo rehacer este terreno o esta parcela? Y es que, claro, los equipos comenzaban a trabajar y a lo mejor tardan 2 años en encontrar una solución. Entonces, se puede si le echas imaginación. Una de les propostes que feu en habitatge és que els polítics no tinguin accés a pisos de promusa per evitar conflicte d'interessos, però aquestes últimes setmanes hem tingut el cas del fill del gerent de promusa que ha sortit a la llum pública. Familiars també inclouria això? Eso es nepotismo. Si no lo coges tú, darle a tu familia, eso es nepotismo y es una práctica prohibida por la ley.
en tots lados del planeta, el nepotisme està prohibit. En qualsevol cas, el fill pot estar independitzat i accedir a un pis de promusa, i sí, és el teu fill. Però... Hay un tráfico d'interès. Per tant, sí que prohibiries a famílies, sí, també. Sí, sí. Vale, d'acord. Hi ha alguna acció que s'ha pres en habitatge en aquest mandat que consideres que ha estat errònia? Pues me he dejado pensando de todo lo que... Porque tú cuentas que el habitaje es uno de... urbanismo y es uno de los grandes... De los grandes temas del ayuntamiento. Yo creo que cuando nosotros, por ejemplo, hicimos la permuta, que yo la voté a favor, la permuta, uh-huh, de la zona de los vecinos atrás de Torre Negra, uh-huh, que estaban haciendo parcelas, se lo cambió por los terrenos de Pla de Vinyet. Sí. Y también había una parcela que no nos quedaba muy claro de por qué entraba por ganar, sí, verde, ¿no? Porque los urbanistas están locos por ganar verde porque la ley les exige el verde, sí, sí, sí. Y eso nos... Ahora mismo tenemos un conflicto que nos puede llevar a la quiebra del ayuntamiento con 22 millones de euros, uh-huh, en juego porque tenemos que cumplir con el verde, uh-huh, ¿sabes? Con la zona verde. Sí, sí. No estaba hablando de los bosques, estoy hablando de zona verde. Sí, sí. Entonces, en muchos, yo creo que podría haber un libro para escribir lo que en este ayuntamiento se ha hecho de forma deficitaria o mal. Pero yo creo que, por ejemplo, cuando se hizo la permuta, uh-huh, y digo hicimos porque yo voté a, sí, favor, sí, de eso, se hizo la permuta, por ejemplo, pagamos un peaje que decíamos, aquí vamos a hacer piso de protección oficial, pero los otros, de libre disposición. ¿Y quién marca la libre disposición? El mercado. Uh-huh. Entonces, a la final, cuando tratábamos de hacer algo que parecía bueno para la ciudad y cambiábamos una cosa por otra, permutas o lo, uh-huh, que sea, terminamos también alimentando al gran monstruo que ha sido el gran problema de la crisis en general, que ha sido la libre especulación del piso. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos la justificación increíble, porque no es justificación, pero la justificación increíble de que eso no está regulado por los ayuntamientos, sino que está regulado por la ley estatal. Entonces, estamos constantemente en un entre todos lo matamos y ella solita se murió, uh-huh, en el tema de habitat. ¿No? De ahí, por ejemplo, ya a nivel urbanístico, el tema del... Siempre te van a sacar los clásicos, el tema del pabellón 3, que no es habitat, pero es... que todavía sigue la duda de la sospecha sobre eso. Sí, sí. Bueno, de fet, hi ha una sentència que diu sentència del Gaspalau. En su momento, cuando los partidos se reunían a hacer estas grandes mesas de que no nos incluían a los no escritos, ahora, sí, no estamos incluidos ninguno de los dos, uh-huh, ellos se reunían y decían, vamos a hacer una fiscalización, y la fiscalización era tremendamente política. La fiscalización, uh-huh, no era técnica. Con lo cual, cuando tú, después de esa fiscalización, tú haces tus conclusiones, o si quieres adjuntarlo para que vaya juzgado las conclusiones que has sacado, el juez coge y se te ríe de las conclusiones. Sí. Porque las conclusiones tienen que ser técnicas primero y después políticas. En esto no hay cabida para el populismo. Per tant, ¿consideres que la comissió Teico no es va fer bé? Yo creo que ninguna de las comisiones que se hizo en San Cugat, en todos estos años que se ha hecho como oposición, se ha hecho bien. Y estando a mí me han marginado de todas las comisiones que ha habido porque las comisiones solo eran para partidos políticos, ¿no? Entonces no había regidores, uh-huh, no escritos. Per tant, ¿com es millora a nivell de transparència i corrupció? Mira, por ejemplo, se trató de hacer una mejora que era que la fiscalización fuera una fiscalización externa. Uh-huh. ¿Pero qué pasó aquí? Que la fiscalización al final la terminó contratando el mismo ayuntamiento. Uh-huh. I terminó habiendo un caso de que... No, de fet, s'ha aturat perquè l'empresa havia fet donatius a Convergència, claro, i encara no s'ha adjudicat. Claro, entonces estamos poniendo al zorro a cuidar los huevos. Entonces no puedes hacer eso. Si se hace una mesa, uh-huh, con la mayoría de votos de la oposición, porque acordámonos que Convergència no tenía mayoría en este mandato, sí, sí, o el PDeCAT, si se hace una mesa... Esa mesa debió haber tenido el control sobre quién se iba a contratar. Però, com jo no estava, no puedo decirte qué criterios usaron para. Dos temes més de
així, que han marcat el mandat. D'una banda, és la lluita d'expensionistes, teniu un punt concret que és el pla de senectut, que has explicat una mica abans en la pregunta que feia la plataforma Pensionistes, però la plataforma més té un llistat de reivindicacions en clau local que m'agradaria saber cuando si... Cuando me las hagan llegar, yo con todo gusto las respondo. Bueno, les han fet públiques en el seu moment. Cuando me las hagan llegar a mí, porque yo cuando veo la plataforma de pensionistas, yo veo las reuniones y veo gente de un partido, de otro y de otro. O sea, yo con los partidos ya me hablo en... Yo quisiera hablar con gente independiente de la plataforma de pensionistas que no sea de partidos políticos, porque no es la relación que quiero tener yo con ellos. Cuando quieran establecer una relación personal con nosotros, aquí estamos. De acuerdo. I finalment, seguretat vinculada sobretot a robatoris en domicilis. Ha hagut un gran debat aquest mandat. Hi ha partits que demanen un augment dels efectius tant de Mossos d'Esquadra, que no és competència municipal, però de la policia local, que sí que ho és. Què penses? Però era lo que tú me preguntabas al principio sobre las competencias en medio ambiente y todo. Sí. O sea, al final el ayuntamiento puede, por lo menos derecho a la pataleta tenemos. Y pedir que haya más Mossos d'Esquadra aquí se puede. I això ho demanaràs, com a proposem? Espera, no he hecho eso. Vale, lo primero, yo este tema tenía muchas dudas porque cuando te digo, necesitamos hacerlo a nivel técnico y yo en este tema no soy tan técnico, o sea, no tenía conocimientos técnicos. Como regidor no he escrito, ahora como proponente tenemos más gente que nos va dando datos. Y lo primero que se planteaba era recuperar la figura del policía barrial. Nosotros hablamos del policía barrial, del policía intercultural, del policía que conoce el barrio, con lo cual sabe si ha habido un robo, qué modalidad de robo ha habido, porque a lo mejor los policías como están hoy en día se acercan al afectado y el afectado mismo le tiene que mentir. Y es que se ha dado muchos casos. ¿Por qué? Porque la policía legalmente se diferencia mucho entre robo y hurto. Y el hurto muchas veces no te lo cubre el seguro. Entonces, cuando hay un robo en una calle, el mismo dueño muchas veces dice, es que no me lo va a pagar el seguro porque a lo mejor entraron y nos forzaron. Entonces, el mismo dueño se ve forzado a romper una ventana, porque si no, el seguro lo estafa él. Es que ahí es doble víctima el que le han robado. Lo va a estafar el seguro y lo va a estafar y le han robado. Entonces, con el policía de barrio, sin violar la confidencialidad de la persona, puede decir, ojo, él está diciendo esto, pero yo me consta que los robos en este sector no son robos, sino hurtos, como lo cataloga la policía. Entonces pueden hacer mejor los procesos internos que tienen los policías. Ahora, lo que nosotros pensábamos es más una salida tecnificada. En muchos lugares del mundo, se ha combatido la delincuencia con el tema de la inteligencia, del I+D. No estoy hablando de un dron porque todavía el dron es ficción. En este momento todavía es ficción. No, el ayuntamiento ha dicho que lo contratará. El ayuntamiento lo contratará, pero lo que pasa es que tú tienes que saber una cosa. Cuando haces una contratación en tecnología, la tecnología tiene que tener una madurez. Por algo los smartphones no salieron en los años 80, por más que alguien ya los hubiera ideado mucho antes, o en el 95 no había smartphones. Entonces todavía la tecnología de drone no es una tecnología madura como para seguir esto. Pero lo que sí se ha aplicado en otros lados del planeta es la tecnología de las cámaras y las lecturas de matrícula. La lectura de matrícula no invade la privacidad. Y poniendo, haciendo un buen mapeo de la ciudad, o sea, y poniendo las cámaras en los lugares claves, tú puedes saber por dónde entran y por dónde salen. Ahora, también hay otras tipologías que viene el tema del policía de barrio, que es, por ejemplo, en un lugar, no voy a decir de cuál es San Juan, pero en un lugar de San Juan, por ejemplo, se robaba a pie y se escondían por las vías del tren, eran robos. Entonces, en ese lugar no se iba a solucionar con cámaras de vigilancia. A pesar que los vecinos lo pedían, se iba a solucionar a lo mejor con el policía de barrio, con una policía más social. Y eso es una tarea pendiente que tiene, pero toda la estructura policial. Es que el policía no puede ir a un robo y no entender a la persona que le han robado, no entender la psicología. I al policia lo tienes que dotar de herramientas, i esas herramientas son cursos. Ja entenc que la resposta que em fas és més enllà del nombre d'efectius, però insistís, també ha d'haver un augment dels efectius? Yo creo que sí. Del policía de barrio sí. Porque
Porque ¿qué es lo que pasa? Que no puedes coger policías de los que ya estaban, del número de efectivos que ya estaban, y pasarlos a policías de barrio. Yo creo que deberíamos coger una sección nueva de policías de barrio. De acuerdo, perfecto. mirada territorial són pràcticament preguntes de sí o no, eh? La Floresta ha de tindre un consell del poble com a camí cap a una AMD? Depende. ¿Está politizada o no la Floresta en ese sentido? Yo no lo sé. Es casi una pregunta que yo me hago. Yo veo muchos consejos de barrio, veo a la gente que está participando de una bandera política. ¿Hay algún interés político, porque un interés no político, partidista, porque la Floresta pase esto? ¿Sí o no? Lo mejor sería el referéndum, que en un momento se plantea hacer un referéndum y que los vecinos digan sí o no, como yo soy partidario del referéndum de Bellaterra. Entonces, si soy partidario del referéndum de Bellaterra, sería una hipocresía decir que no al referéndum de la Floresta. Aquesta era l'altra pregunta. Vallpineda i Bellaterra, que són els dos barris que demanen anexionar-se a Sant Cugat, també hi havia referèndum. Si ells lo quieren hacer así, que lo hagan. Si hay un consenso de las fuerzas del pueblo y nadie pone ninguna a favor, ninguna cosa en contra, pero siempre la legitimidad del proceso va a ser mayor si ellos hacen un referéndum, porque no quedará duda que han preguntado a su población. ¿Coneixes les 15 mesures que ha fet la xarxa d'economia solidària per al foment de l'economia social als municipis? No, no la conozco. Alguna vez he escuchado cosas de la xarxa, pero... Això sí que realment no ho hem presentat a cada candidatura, perquè és una cosa que hem fet a nivell nacional, com llançant. Sí que hi ha una pregunta concreta que crec que ens afecta molt a Sant Cugat, i que volia preguntar-te concretament, perquè el que diuen és que els serveis públics bàsics, i parlen, entre altres, de l'abastament d'aigua, però com és un dels temes de debat en Sant Cugat, ja està bé posar-lo, han de ser de gestió entre pública i comunitària, és a dir, sí que ha de ser de titularitat pública, però en la participació de la gent en la gestió, com a mínim en el control d'aquesta gestió. No sé què penses al respecte. ¿Quién lo plantea eso? Això a la xarxa d'economia solidària a nivell nacional. La gestió de l'aigua, hay cosas que no pueden ser privados, y que en este país se ha pasado tanto la gestión como el control muchas veces como privado. O sea, son recursos naturales del Estado, son monopolios naturales del Estado. Y eso yo creo que si alguien me lo discute en mi propio partido tendremos un problema ahí ideológico de base. Y eso son el agua, la luz, en este caso también el gas, y las, o sea, el gas me refiero a los carburantes. Sí, sí. Y las comunicaciones. El Estado puede dar una pequeña cuota, una empresa lo lleve, que otra empresa lleve, pero el Estado siempre tiene que mantener el monopolio. En este país hemos ido perdiendo los monopolios estatales, porque así se ha querido. Sí, però l'aigua no s'ha perdut un monopoli. De fet, el que tenim en Sant Cugat és un contracte des de l'Ajuntament, de l'any 74 en aquest cas, i que acaba ara, però... És que és público, però ridículo. O sea, ¿quién decide qué sobre el agua? Si dan unos contratos a 50 años a una empresa. Per tant, sí que defenses una gestión pública directamente, 100%. Eso tiene que ser una gestión pública y comunitaria. Ojo, que comunitario también pueden venir los intereses de una empresa y decir, o de un partido, porque aquí se abusa mucho de la palabra comunitario, y venir un partido y decir, poner las influencias sobre un sector y decir, ah, no, es que ahora es comunitario. Pero en realidad el que lo está manejando es un sector o un partido. O sea, lo que pasa es que cuando hablamos en estos niveles, a veces hablamos en un nivel de democracia que todavía no llega totalmente o no llega al Estado español. Muchas veces hablamos de esta democracia como cuestiones utópicas. O sea, a mí me gustaría que si en algún momento se comienza a hacer democracia verdadera, se comience por el tema de la participación y por el tema de los recursos naturales, que es una de las cosas, o sea, es la cosa básica para mantener la vida. No puede estar privatizado. I un últim tema. Tenim una fragmentació política molt gran. De fet, és un tema molt pragmàtic, aquest. De fet, ara ja en el ple es veu, tenim 12 candidatures que es presenten a les municipals, serà impossible governar sense pactes, en qui pactaríeu i en qui no, tant si sou els que accediu al govern com els que heu de donar suport al govern. Mira, hasta ahora a nosotros no se nos ha acercado nadie o casi nadie a hablar de pactos y en una legislación, ni se nos acercaron, ni nos hemos acercado nosotros antes de conformar las listas.
Entonces, cuando se dé, vamos a tener que ver con las elecciones en la mano qué ha pasado y recoger los pedazos de lo que pasó, ¿no? A mí sobre todo me gustaría tener una bola de cristal para poder saber cómo se va a configurar el próximo pleno, para saber si, porque también en función de eso tú puedes regular, decir, oye, es que yo sé que seguro tal partido va, entonces yo a lo mejor yo sé que con este partido yo puedo hablar si está en el gobierno, uh-huh. Y yo puedo hablar de ciertos temas, como por ejemplo la Concejalía de Bienestar Animal, por ejemplo, yo ahora mismo, como veo a la izquierda de este pueblo, o sea, a los 3 o 4 partidos de izquierda que se presentan, yo no los veo capacitados para llevar esto, ¿sabes? Y Convergencia tiene sus problemas, que todos los conocemos. Entonces, claro, es una propuesta que se hace, pero yo no puedo en este momento saber cómo vamos a configurar esa... Pero de partida hay algún partido que diría, bueno, este ideológicamente está a los antípodes, no podré impactar en Bench. A ver, yo creo que si entra Vox, tendremos muy poco de qué hablar. También nosotros tenemos en nuestros estatutos que nosotros no vamos a pactar con partidos que hacen OPA sobre otros. En ese caso está la CUP. Nosotros no pactaremos, mientras la CUP esté en ningún lado, no pactaremos con ellos. ¿Qué vuol dire hacer una OPA a nivel de partido? Que la CUP nos hizo una OPA en el proceso constituyente cuando yo salí de región más crítica. Eso fue una OPA en toda regla. Le hicieron aquí, le hicieron en otros pueblos. Entonces, con un partido que está quemando sedes, con un partido que está atacando sedes, no sé si habrá como... ¿La CUP como partido está atacando sedes? ¿No es Arran el que ataca la sede? No, pero Arran no es directamente la CUP. No, pero es que si yo en este momento me veo una cachetada y digo que mi brazo no es mi mano, es ilógico ocultar que Arran es la CUP. Arran y la CUP son lo mismo. Vienen a defender los mismos intereses. El otro día a una chica sin quererlo se le salió nuestro proyecto político y creo que dijo la CUP, inclusive. O sea, pero es que cuando hicieron la ocupación del local, yo paso todos los días por ahí. Cuando yo pasé, estaba toda la CUP en pleno. Ahí, con ellos. O sea, es que no neguemos lo evidente. Arran es la CUP. Arran es una organización que no tiene NIF o lo que sea, pero Arran es la CUP. Como no neguemos lo evidente, el proceso constituyente hoy en día no existe y es una colectiva de la CUP. Y así va arrastrando formaciones de este tipo. Una última pregunta. ¿Abans de fer proposem, vas a intentar ganar algún otro partido? Mira, hicimos una intentona de crear un partido que pedía la integración de los inmigrantes en Cataluña, que se llamaba el PIC. Yo también tenía muchas buenas relaciones con no funcionó al final porque no lo transformaron en partido. También no es un secreto que yo tenía muchas buenas relaciones con la gente de lo que ahora es En Comú Podemos. Y cuando yo salí... Con alguna gente de En Comú Podemos. No con todo. No, yo... Porque si no querés entrar a la lista, tío. No, a ver, es que yo conocí a algunos que inclusive cuando se hizo el pacto, perdón, cuando se hizo las municipales, no sé si tú recuerdas que a la lista donde yo estaba la apoyó el Círculo de Podemos de San Juan. ¿No era de San Juan? Y el PAC a nivel local. Cuando yo entré, yo seguía en contacto con ellos, pero no había una voluntad política de que Podemos en ese caso entre entre a formar parte de la vida política del pueblo. Entonces, por parte de, no de Podemos, de los otros. Entonces, después podemos hacerte candidatura propia, ¿eh? Claro, entonces cuando pasó esto, ya después de un tiempo la situación ahí yo vi que se degradó, que era más de lo mismo. O sea, si yo me salí de un grupo municipal y viví lo que viví y sufrí lo que sufrí, por ver peleas, odios internos y mentiras y manipulaciones que me tocó ver a mí en primera persona y sufrirlas,
O sea, si me voy a meter en una cosa y voy a terminar en otra cosa que es igual y gobernado por un orden de Madrid que al final termina decidiendo lo que yo quiero decir o hacer como persona, lo veía ilógico, lo veía redundante, ¿no? Entonces, al final, en mi etapa de no escrito, porque más que de la candidatura, parece la entrevista del no escrito, ¿no? No, al principio, después han hablado de propuestas. Sí. En mi etapa de no escrito, los dos primeros años, perdón, el primer año, sí que en un momento analicé, yo sí que estaba analizando cómo seguir en política, porque yo tengo política desde los 17 años. O sea, a mí las marcas, la verdad que me importan muy poco. Las marcas son instrumentos para llegar a un bienestar del humano a través de la política. Entonces, lo que pasa es que me encontré con un muro en el cual la marca es la importante. O sea, no era mi crianza política, ¿sabes? Entonces, cuando vi que más o menos todos se estaban moviendo igual, y bueno, lo puedes ver ahora, o sea, las divisiones, tanto que en común, Podemos se presenta con una lista y Podemos se presenta con otra lista. Entonces vi que no tenía ningún sentido seguir insistiendo en lo mismo, arrastrando ese enorme peso. Lo que pasa es que si las listas son separadas y fue una otra candidatura, es más separación, ¿no? ¿Qué otra candidatura? O sea, si tenim per un costat en Comú Podem, per l'altre Podemos, i en volta d'integrar-te en els comuns o en qualsevol altre espai polític, el que fas és una altra candidatura, és més divisió política. O sigui, proposem més un element més en més d'un marc polític molt fragmentat. Claro, es un elemento más, pero nosotros tenemos nuestro derecho a presentarnos con nuestra propia propuesta. O sea, es que es lo que te decía, por ejemplo, si en un momento, a lo mejor, nosotros hubiéramos podido hablar con la gente de la Generalitat durante el proceso independentista y le decíamos, tenemos estas reivindicaciones, llévenlas a cabo y todo, y nos escuchaban y les llevaban, a lo mejor el proyecto se hubiera unificado con otra corriente que nos hubiera escuchado, ¿no? O por ejemplo, a lo mejor si hubiera habido la oportunidad de exponer a una maquinaria como Podemos, por ejemplo, el tema de la banca estatal o del proyecto de Senectud, los 120 propuestas que tenemos ahí, y hubiéramos encontrado un marco en el cual nos escuchábamos y nos entendíamos, seguramente hubiéramos podido hablar, pero es que nunca se dio ese marco. Entonces nosotros dijimos, a ver, tenemos unas minorías que no están siendo trabajadas en la ciudad, ni en España, ni en Cataluña, ni en ningún lado, ya sea en la República Catalana como en la España monárquica. Tenemos los mismos problemas y vamos a seguir igual. Entonces tenemos que comenzar a poner estos problemas sobre la mesa con fuerza. Y esta reivindicación la íbamos a entrar a través de la política, no la entramos a través del arte o de la ciencia, entramos a través de la política. Dimitri de Franc, candidat de Proposem, ha estat un plaer parlar amb tu. Gràcies. Sí.